Hola. Hola. Hoy día estoy un poco diferente, estamos un poco diferentes con el cabello así suelto para que vean que se esconde debajo de la gorra y debajo del moño. Hoy vamos a hacer algo diferente y les voy a contar desde el último hasta el principio, más o menos, para que lo entiendan. Hemos estado viendo una serie que se llama Handmaid's Tale, que es una serie un poco extraña, un poco interesante, pero ya sabes que a veces toca ver lo que tu mujer quiere. Y hoy día es un ejemplo de eso. Estamos por ver el último capítulo de la primera temporada, son 10 capítulos solamente. Y además de ver esta serie, ver este último capítulo, nos llegaron unas mascarillas. Mascarillas coreanas, que es que tienen oro y toda la vaina. Dice que se las usa por... ¿cuánto? 30 minutos. 30 minutos. Entonces, vamos a usarlas mientras vemos el último capítulo. Y como buen esposo, pues toca hacer los dos, ¿no? Toca colitar. Toca colitar, dice mi tío. Pero no se preocupen. Con cerveza en mano. Entonces, no se pierde lo macho. Vamos a hacer esto de aquí ahora, a ver qué tal. ¿Vas primero? ¿Yo primero? Ya. Yeah. En la boca. Okay, esa es la boca. Está bien asqueroso. Huele guapa. Tengo que tomar cerveza con esto. Tengo que correr la boca para... A ver, agarra. ¡Ay, agarra! Cuidado, que no se te... ¡Qué asco! Esto funciona más como póngase usted en mente. Ya. Huele mal. No me pregunten si sabe algo porque no lo pienso probar. Yeah, one down. La tuya. One to go. Con los pelos de la barba no se quiere quedar. Oh, now my hands are sticky. Ya, that's rude. Babe. Está goteando. Está guácala. Guácala, cúcala. ¿Qué es todo esto que le chorrea? Parte de la máscara, pues. ¿De qué? Los químicos de la máscara, pues. No, o sea que nos estamos poniendo solo químicos en la cara. ¿Qué? ¡Prueba la mía! Se siente rico, está como que frío. Vamos a empezar a ver el capítulo. Y ya vemos qué pasa luego que nos saquemos. Voy a ver mi cerveza para que no se me suban los estrógenos. Ya, si puedo tomar cerveza, macho. Thank you.
strong. Gosh. He has a fist or a foot. It's like a Serena Williams. We're gonna have a tennis player. Yeah. Make us millions. I was just thinking that. Be able to retire. So much money. Unos momentos después. Bueno, ya pasaron 30 minutos. Vamos a quitarnos esta huevada. ¿Te saco o...? Parece un moco colgando. Miren, parece moco. Ay, qué rico. Parece moco, se siente. Es como un plástico baboso, no sé de qué. O gel, ya, sí, esa es la palabra más correcta. Es un gel todo baboso. Ya. A la mierda. Sí, eso se siente bien cuando vas a, cuando se va despegando. Ooh, it has glitter. It leaves your face all glittery. O sea que está brillando. Tiene unos pequeños brillitos, por si acaso no entienden, ¿no? Eso es glittery. ¿Así? Yeah, glittery. Bueno. Ok, ya estamos. Una experiencia religiosa. Ok, bueno, eso fue todo. Se cuidan, nos vemos. Chao. Chao.